Muy buenos días a todos, bienvenidos, muy agradecido por todo el apoyo que nos están brindando con su participación y con su presencia. Me tengo que sentir sumamente orgulloso, satisfecho por la solidaridad que han demostrado muchas personas muy importantes, muy comprometidas con su tiempo y que han dicho presente en esta actividad, incluso viajando desde los Estados Unidos para compartir esta experiencia con nosotros. De nuevo, muchas gracias a todos y vamos entonces a ver unas pequeñas notas de por qué el significado emblemático del Ateneo puertorriqueño en las ciencias de la salud. El Instituto de Historia de las Ciencias de la Salud tiene como misión propiciar y promover en forma interdisciplinaria e institucionalizada el estudio, el desarrollo y la divulgación de la investigación y la memoria histórica de las ciencias de la salud. La actividad académica principal del Instituto es la Cumbre de Historia, que se celebra, como mencionó el doctor Muñiz, cada dos años en algún lugar histórico y emblemático de la prestación de servicios de salud o de la enseñanza de las disciplinas afines. La cumbre constituye una oportunidad para el análisis crítico de temas y asuntos históricos vinculados a la salud. En algunos casos, asuntos que pueden ser un poquito neurálgicos, y lo vamos a ver en el transcurso del día de hoy. El evento viabiliza el intercambio de profesionales, académicos e investigadores que profundizan en aspectos históricos desde las perspectivas sociales e institucionales de las profesiones y las disciplinas vinculadas a la salud. Las pasadas ediciones de las cumbres se celebraron, como mencionó el doctor Muñiz, en la Casa Ashford en el 2006, en el antiguo Hospital de la Concepción, hoy Escuela de Artes Plásticas, en el 2008. Y para esta ocasión tenemos el honor y el privilegio de hacerlo en esta Casa de la Cultura, Casa de la Historia y portaestandarte de los valores de este país, y que en una ocasión se constituyó un centro docente, y de eso vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante. Esta casa se convirtió en lo que fuera la institución de enseñanza superior. Y dice la página del mismo Ateneo que fue lo más próximo que tuvo Puerto Rico a una universidad en el siglo XIX. Porque en el siglo XIX este país andaba un poco rezagado con relación a nuestras hermanas Antillas Mayores, que ya tenían unas historias centenarias de enseñanza universitaria. La primada en la República Dominicana, Santo Domingo, la Universidad de La Habana, y Puerto Rico todavía en el siglo XIX no contaba con una enseñanza superior o universitaria. De modo que entonces vamos a ver el valor emblemático del Ateneo puertorriqueño en la enseñanza de las disciplinas médicas. En el 1855, don Alejandro Tapia y Rivera, que es el padre de la literatura puertorriqueña, había intentado fundar un Ateneo, pero ante la censura y las, lo que él llamaba, prohibiciones estólidas, quiere decir faltas de razón o de discurso, desistió cuando ya tenía casa, suscriptores, muebles apalabrados y solo faltaba el permiso del gobernador, que era necesario para acometer cualquier empresa, y no solamente el gobernador, sino el ministro de ultramar allá en la península. Dos décadas más tarde, del intento de Tapia, don Manuel El Saburo Vizcarrondo tomó con ahínco la fundación del Ateneo, aunque tuvo algunos tropiezos por lo que él llamaba suspicacia de los reaccionarios que se tratara de la fundación de un centro filibustero. Y ese término él lo recogió de unas expresiones que emitían los mismos gobernadores, como por ejemplo Marchesi y Sáenz, que se referían en esos términos a la Sociedad Económica de Amigos del País, que es una institución creada por el intendente Alejandro Ramírez,
y que sirvió, que vino a servir muy bien a Puerto Rico desde los comienzos del siglo XIX, un siglo que había comenzado con una precariedad enorme desde el punto de vista económico en Puerto Rico, y una de las acciones principales del intendente Ramírez fue crear esta sociedad de amigos para estimular el desarrollo económico de Puerto Rico. El 30 de abril de 1876, convocados en el Ayuntamiento de San Juan de Puerto Rico, un grupo de personas afectas al pensamiento de establecer un Ateneo científico, artístico y literario, fundan el Ateneo puertorriqueño. Entre los que convocaron aquella histórica reunión se encontraba don Manuel El Saburo y Vizcarrondo, que fue considerado por el doctor Cayetano Colitoste como el alma mater de esa empresa. Aprobados los estatutos, se celebró la inauguración pública en los altos de la casa número 28 de la calle Fortaleza. Para aquellos que no saben exactamente dónde queda, yo no lo sabía hasta que me puse a preparar, a levantar estas notas, aprendí que en esta esquina de la calle Fortaleza y la calle que va hacia la Plaza de Armas, ahí fue donde nació don Manuel del Saburo y fue la sede original del Ateneo puertorriqueño. Y de hecho, al costado que mira hacia la calle Fortaleza, hay una tarja donde señala que esa fue la casa donde nació don Manuel el Saburo. La mencionada Sociedad Económica de Amigos del País, para el tiempo en que Tapia trataba de fundar el Ateneo, por allá por el 1855, había presentado para la consideración en ese entonces José de Lemery un proyecto para establecer un colegio de medicina. Los cursos se abarcarían en un currículo de 5 años. Y como ven, para esa época, el currículo era bastante detallado, bastante contencioso, y no era menos esperar de una gestión que viniera del intendente Ramírez, desde luego. Y no vamos a entrar en los detalles del curso porque, bueno, se asemeja en algo a lo que tenemos en la actualidad. Pero este proyecto, desgraciadamente, quedó desbancado, como les ocurrió a otros proyectos anteriores. Por ejemplo, el doctor Francisco García, médico del Hospital Militar en San Juan, había solicitado sin éxito en el 1844 una autorización para establecer una cátedra de medicina, como lo había establecido en el 1816 el doctor José Espaillat. Y esa figura sí es bastante conocida en la literatura de la historia médica. Y el doctor don Francisco García lo que estaba tratando era de retomar esa cátedra de medicina establecida por Espaillat. Este proyecto de Francisco García tenía el doble objetivo de preparar aspirantes al título de cirujano médico y remediar la escasez de estos que padecía la isla. Ahora bien, la idea no prosperó. Qué raro. Y no prosperó por consideraciones económicas, por un lado, pero también porque se operó en ese momento un cambio en la gobernación de Puerto Rico, en donde el conde de Miraflores, el don Rafael Aristegui, salía y entraba otro gobernante, y aparentemente pues no se contó con los auspicios de esa persona. Ante estos esfuerzos fallidos, en el Ateneo va madurando la idea de fundar una institución dedicada a la enseñanza superior. La institución de enseñanza superior fue un proyecto concebido desde 1879 por don Juan Morera Martínez y un grupo de distinguidas personalidades que le plantearon su idea al gobernador en ese entonces, don Eulogio Despujol Duzay, y desde luego al ministro de Ultramar, porque era requerido. En el 1888, don Julio L. Vizcarrondo ideó las bases para establecer en Puerto Rico estudios libres de derecho, medicina, farmacia y notariado, incorporados a la Universidad de La Habana y sujetos a la legislación existente. Y esto mientras el erario de nuestra isla pudiese llegar algún día a establecer la universidad, todavía, casi terminando el siglo XIX, se había podido realizar ese sueño.
Con un discurso pronunciado por don Manuel Elsaburu Vizcarrondo el 10 de octubre del 1888, se establece en el Ateneo puertorriqueño la institución de enseñanza superior. Comprendía este establecimiento cuatro facultades que eran filosofía y letras, derecho, medicina y ciencias. El cuerpo inicial de profesores y el cuadro de asignaturas para la facultad médica era el siguiente. Teníamos en la aplicación de la física por don Jaime Anexi, que era ingeniero industrial, además de haber sido catedrático de una suprimida escuela profesional. Don José de Jesús Tisol impartía la cátedra de química general y era también médico. Don Agustín Stahl-Stamm, una figura muy conocida por nosotros, don Agustín Stahl, impartía las cátedras de mineralogía, botánica, zoología y, como había sido educado en Alemania, también impartía las cátedras de alemán. Más adelante entraban a formar parte de la institución otros como don José Janer Soler, don José Iriarte, don Francisco del Valle Atiles, que después pasó a ser una figura política, fue alcalde de San Juan y otra serie de cosas, don José Celso Barbosa, muy conocidos por nosotros, y el mismo don Manuel Elsaburu Vizcarrondo. Elsaburu, que había trabajado incansablemente por el engrandecimiento del Ateneo hasta haber implantado en él definitivamente la institución de enseñanza superior, en ella desempeñó el cargo administrativo, pero además el de catedrático de Derecho Político y la cátedra de Economía Política. A la par con todo ese desempeño intelectual, iba dotando al Ateneo de una rica y selecta biblioteca, y subrayo, una rica y selecta biblioteca. Y en esa empresa o en ese empeño fue colaborado de manera muy entusiasta por una serie de amigos. Y en este edificio alberga esa importante colección que nosotros aspiramos de alguna manera tener algún tipo de alianza con ellos para ahondar más en los estudios, en nuestro caso, en las disciplinas de la salud o de las ciencias médicas. El 12 de febrero de 1892 fallece prematuramente don Manuel Elsaburu. No obstante, la institución de enseñanza superior mantuvo su agenda a pesar de que los profesores de La Habana no pudieron continuar viniendo a Puerto Rico. El programa de enseñanza se amplió y se varió de acuerdo con las demandas y las necesidades del país. Hasta en 1895 se dieron clases para parteras, las cuales al graduarse fueron a llenar una sentida necesidad a una población escasa de médicos. El siglo XIX finaliza con un cambio de soberanía en la isla como resultado, desde luego, de la guerra hispanoamericana. El nuevo siglo XX trae consigo el establecimiento de la Universidad de Puerto Rico y el desarrollo vertiginoso en la enseñanza de las disciplinas de la salud en Puerto Rico. Y eso lo vamos a evidenciar en el transcurso del día, en donde vamos a hablar sobre el desarrollo de algunas de las disciplinas de la salud. Pero la semilla de todo está en lo que llevamos narrado, y ese es el valor emblemático del Ateneo puertorriqueño. Muchas gracias.